Grabar. Okay, so let's start with this warm up. Today we're gonna learn about false catmates or false friends. This is something very common in English, and it's gonna help you to use the right word in any sentence. Okay. Yes, falsos amigos. Entonces, esto lo usamos, estos falsos amigos, es importante identificarlos para usar la palabra correcta en cada oración. Entonces, el juego es así, es una pequeña actividad. I have this word, embarrassed. Y ustedes me dirán qué significa embarrassed. We have two options. One and two. What's the meaning of embarrassed? ¿Cuál es la imagen que le encaja? Man. ¿Qué, cuál la embarra? Man. Number one. One. Yes, embarrassed is avergonzada. Y a veces esta palabra la podemos confundir por la forma en que está escrita como embarazada. Entonces, ahí está un false cognate. Embarrassed means avergonzada. Embarazada se dice pregnant. Muy bien. Next word. Form. Form. ¿Cuál es la imagen para form? Este. Number one. Or number two. Number one. Number one. ¿Y cuál es la traducción de form? Formulario. Muy bien, Rubén, exacto. Form is formulario. Las formas o figuras geométricas les llamamos shape. Shapes. Shape. Very good. Next word. Mayor. Mayor. Alcalde. Very good. Alguien por allí. No, no logro ver quién habla, pero chévere. Alcalde. Mayor is alcalde. Esta es la imagen que le pertenece. No es hermano mayor o persona mayor, no. Es alcalde. Para decir si alguien es mayor, entonces decimos older, como my older brother, mi hermano mayor. Y finally, we have target. What's the meaning of target? And which picture is the right target? Number two. Number two. Is the right? Yes. Objetivo. Target. Meta. Objetivo. Mm-hmm. Your target. Y esta tarjeta en inglés se llamaría card. 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 Excellent. Is the termination D? Later D? Card? Yes. Yes, with D. Card. Card. Hello, Alexa, I have a question. Hello, Alexa. Okay, you have a question, Katia? Sí, yes. Cognates, ¿qué significa? Cognate. False cognate. False cognate. Cognate. En español, un falso cognado. False cognate. Sí, cognate se refiere al origen de la palabra. Proceden de, el origen de la palabra es similar, pero llega un punto en que cambia. Cambia el spelling, cambia el pronunciation, it's totally different. Ah, ok. That thing. Thank you. Good. O sea, consulta. ¿Escuchas? Sí. Recién has empezado la clase, discúlpame porque tenía clase anterior en un grupo. No, ¿recién has empezado la clase?
estamos empezando. Sí, esta era una actividad de warm-up para saber más o menos identificar los false cognates o false friends. Entonces, llamamos false friends o false cognates a aquellas palabras que pueden interpretarse de una manera en español solo por cómo están escritos. Pero no nos podemos dejar engañar. El hecho de que se parezca a nuestra palabra en español no quiere decir que signifique lo mismo, ¿sí? Vamos a una presentación, allí vamos a ver la definición y vamos a ver más ejemplos. Ok, gracias. Con gusto. Listo. Entonces vamos a leer una breve. Let's read a brief definition. Y voy a usarlos a ustedes para que me ayuden a leer. Empezamos por orden de aparición aquí. Hola. Aquí, por orden como me aparece. Empezamos con Bruce. Okay. Léenos entonces la definición de false cognates. Are words in different languages are words in different languages that appear similar but do not actually mean the same thing. Mean the same thing. Mm-hmm. Entonces, son palabras en diferentes idiomas que parecen similares, ¿sí? Pero en realidad no significan lo mismo. Esos son los false cognates. Hola, Sofía. Welcome. Hola, teacher. Disculpen, no podía entrar. Me pedían una actualización y bueno, por suerte se me actualizó rápido. ¿Me podrá repetir, por favor? I understand. Okay. Today we're learning false cognates. False cognates are words in different languages that appear similar but do not actually mean the same thing. ¿Sí? Palabras que en diferentes idiomas parecen similares, parecen lo mismo, pero en realidad no significan lo mismo. Vamos a aprender algunos false cognates. O también se les llama false friends. Empecemos acá y me ayuda leyendo Rubén Rosas. We have advertisement and warning. English word. Advertisement. Spanish translation. Advertisement. Spanish translation. Anuncio. Example. There are too many advertisement. Mm-hmm. Repitamos. Advertisement. Advertisement. Excellent. Advertisement. Advertisement en español significa anuncio. Y tenemos un ejemplo de la palabra. There are too many advertisements. ¿Con qué podemos confundir advertisement? Con nuestra palabra en español, advertencia. Advertencia. Ah, okay. Ahí está el false friend. A veces las personas confunden advertisement con advertencia. En realidad, advertencia en inglés es warning. Warning. And we have an example. My boss gave me a warning.
Repeat. Rubén, ahora quiero que me hagas un ejemplo. ¿Cómo puedes usar advertisement en una oración y cómo puedes usar warning en otra oración? I warning for the I'm sorry. I am warning in the installation, petroleum installation. ¿Te puedo tener precaución en las instalaciones petroleras? Oh, no, no es precaución, es advertencia. Oh, advertencia. Es como cuando queremos advertir a nuestros hijos porque se portan mal, ¿verdad? Y les decimos, I'm warning you, o I'm gonna give you a warning, te voy a dar una advertencia, o I'm warning you, te lo estoy advirtiendo. Don't touch that, o no hagas eso, don't do that, I'm warning you, te lo estoy advirtiendo. Okay. ¿Lo tienes? Advertencia. Sí. Muy bien, anuncio, ¿cómo usamos anuncio en una oración? Rubén. Yes. Uh-huh. Advertisement. Advertisement. Example. The advertisement, the with advertisement, the COVID-19 propagación, o sea, se está advirtiendo la propagación del COVID-19. Recuerda, advertisement es un anuncio. Por ejemplo, yo te voy a dar la oración. Como hay muchos anuncios sobre el COVID-19. ¿Cómo podrías decir eso en inglés? Hay muchos anuncios sobre el COVID-19. Many anuncios. Recuerda, anuncios en inglés. Nos pueden ayudar en el chat de todos modos. There are many advertisements about COVID-19. There are many advertisements about COVID-19. Hay muchos anuncios. Publicidad about COVID-19. ¿Sí está más claro, Rubén, ahora? Warning, sí. Cuando haces una advertencia. Cuidado, no hagas esto. Ese tipo de warning, advertencia. Y advertisement, anuncios publicitarios. Ah, ok. The advertisement is in the newspaper. Very good, Tomás. Thanks for that example. Gracias por ese ejemplo. Ok, siguiente, false friend. Attend, assist. Attend and assist. Y Sofía nos colabora leyendo. I saw an advertisement in the TV. Very good. Sí, Sofía, te oigo. In Spanish words. Assistir. Assistir. English. Assistir. English.
translation. Translation. To a translation to attend. Mm-hmm. Example. Only attend on class all semester. Mm-hmm. All semester. She only attended one class all semester. Ella solo asiste. All semester. Ella solo asiste. Solo. English así. Is much as leer. Ayudar. Example, can you assist me with this? Muy bien. Entonces, ¿qué significa attend? Attend es como estar, como asistir, como estar presente en una clase. Asistir. Como ahora, en el Zoom. Ajá. Esto es attend. Y assist es ayudar. A veces la gente confunde. Claro. Ajá, la gente confunde assist como si fuera asistir y no. False friend. Assist, ayudar. Attend, asistir. Ok, ahora hagamos ejemplos. Lo podemos hacer en el chat. Un ejemplo de cómo usamos el verbo attend y cómo usamos el verbo assist. Sofía, tú lo puedes hacer hablando, por favor. Ok. I attend in the class of English in the Zoom. Ajá, I attend to attend. My English class. To my or to good my English. Y assist. I assisted my sister with your children. Okay, I assist my sister with her children. With her sister. Okay. Her children, her de ella. So, claro. Very good, Sofía. Muy bien. Entonces, recuerden, attend, asistir. Assist, ayudar. Un sinónimo, en este caso, assist, es un sinónimo de help. Help me, assist me, ayúdame. Help me, assist me. I attend to my meeting today. Mm-hmm. I always attend to my work. Mm-hmm. I must to attend at my next English class. I must attend. Okay, tenemos que corregir algunas de las oraciones, pero bien, vamos usando. I assisted my mother cooking. Today I attend English class. Good. Thank you for your examples. Continuamos. We have here carpet and folder. Y nos ayuda Katia con la lectura. Carpet, folder. Okay. Carpet, English word, carpet. Spanish translation, alfombra. Example, the carpet is very dirty. Mm-hmm. Spanish word, carpeta. English translation, folder. Example, put the papers in the blue folder. Very good. Entonces, carpet no es carpeta. Carpet es alfombra. Alfombra. Y carpeta en inglés es folder. Folder. Vamos enviando al chat algunos ejemplos de cómo usamos carpet y cómo usamos folder. Katia, can you make two examples? The carpet is very clear. Clean. Clean. Mm-hmm. The carpet is very clean.
I buy a folder in the library. No, in the library, yes. Oh, librería. Library no es librería. Library, library no. Es biblioteca. Ese es otro false friend. Es otro false friend. Yes. Yeah. False friend, yes. Library, librería es biblioteca y librería sería bookstore. Ah, bookstore. I buy a folder in the history book. Bookstore, okay. Bookstore. Good. I need to clean the carpet. Good, the carpet is beautiful. Good. Muy bien con los ejemplos. Gracias por eso. Sigan ahí practicando. Next word y nos ayuda a leer Yelixa. English word, exit. Spanish translation, salida. Example, the exit is to the right. Spanish word, éxito. English translation, success. 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 Example, to have success, you must work hard. To have success. Success. You must work hard. Hard. Very good. Mm-hmm. Entonces, exit no es éxito. Mm-hmm. Exit salida. Es salida. Mm-hmm. Éxito en inglés es success. Could you make some examples, Yelixa? Yes. There is not. There exit. Is not an exit. Good. Uh-huh. Éxito. Success. 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 Mm-hmm. Success. A ver. Success. You. I have success in my English class. Excellent. Very good, Yelixa. Ah, corregimos un poquito acá. Please exit of my room. No, exit no es sal. No es, es solo salida. Entonces no podemos usarlo ahí como exit of. En ese caso es get out of my room. Sal de mi cuarto. I believe that product have a big success. Good. Where is the exit? Muy bien. ¿Dónde queda la salida? Very good. Continuamos. Next false friend. Rubén nos colabora. Alexa, ¿me escuchas? Discúlpame. Sí. Disculpa que te rompa. Sí, ¿puedes repetir? Dijiste que exit era salida, ¿no? Exit, salida. Ah, pero hiciste un ejemplo que decías que estaba equivocado. Me perdí en eso, como dijiste, discúlpame. Oh, porque en el chat mandaron un ejemplo donde dice, please exit off my room. Como si fuera, claro. Sal de mi habitación, pero no, exit no es sal, el verbo. Sal no, es solo salida. Ah, ya, ok. Okay, gracias. English word, actually. Spanish translation, en realidad de hecho. Example, he didn't actually say anything important. Spanish word, actualmente. English translation, currently. Example, John is currently working as a bus driver. Very good, Ruben. Actually, entonces... Vamos a hacer ejemplos, actually y currently. I currently working in the construction company. Good. I like the
the ice cream actually by someone. Actually, I buy someone. Good, very good. De, fíjense, actually tiene dos significados: en realidad, realmente, o de hecho. De hecho, yo hice esto, o de hecho. Y currently es actualmente, es decir, en el presente, ahora. Ok, no vi ejemplos con estas dos palabras en el chat. Será un poquito difícil. Currently, actualmente, actually, en realidad o de hecho. Continuamos con Martín. Actually, I do not like study history. Good. I actually practice English in the group. Okay. Fabric. Fabric. English word, fabric. Spanish translation, tela. Example. This fabric is so soft. Very good. And the other word, factory. Spanish word, fábrica. English translation, factory. Example, there is a factory near my house. Very good. Thank you, Martín. Entonces, fabric, tela, factory, fábrica. Martín, sí. Regálanos ejemplos. Can you make some examples, please? For example, in this moment, I am a... an example. In this moment, I am a civil construction. In this moment, I am fabric. No, excuse me. Mm-hmm. Is it the example for the two words? In this okay. moment. I am construction one what can you say planos? Hello? Melissa, huh? Señor. What can you say planos? Planos de construcción? Yes. Oh, that's a good word. Vamos a buscarla. Pero te me fuiste. ¿Qué estás haciendo? I seen it's similar plane. No, quería decir que en ese momento estaba construyendo los planos de una fábrica. Ok. Es construction pues, plane. Puedo decir, porque in the other example is in front of my house is ubicate the choose public choose factory. Frente a mi casa está ubicada una empresa de zapatos. Choose factory, okay. Entonces tenemos esa parte. Yes. This in front of my house is ubicate okay. Well, plan. And the other is public. In Colombia, the principal factory that. How can you say mejor, better? Yes. Well, in Colombia, the principal factory that better
used, the fabric is called tejer. Okay. En Colombia, la mejor empresa para producir telas es Coltejer o fabricar. Okay, the best company. The best company. The best, right. La mejor, the best company. Good. Good. Pasamos, siguiente. ¿Quién tiene activo el micrófono? Por favor, recuerden desactivar su micrófono. Ok, José Villalba. Ok, teacher. Ok, next. Next example. O next word. Ajá, las dos que tenemos acá. Parents. 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 English word. Parents. Spanish translation, padres. Example, my parents are kind. 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 Amables. My parents are kind. Kind. Mm-hmm. Kind, yes. And relative? Relative. 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 Spanish word, pariente. English translation, relative, for example, she is my distant relative. Relative. She is my distant relative. Mm-hmm. She is my distant relative. Entonces, parents no es parientes. Parents is padres. Y pariente en inglés es relative. My parents are older. I have one relative in Italy. Good. I live with my parents. My parents are cute. Okay. Good. Gracias. Thanks, José. Entonces, for example. Dale, José, tu example, ejemplo. For example, my parents are living near here. Okay. Relative. I don't have relative near here. Good. I don't have relatives near here. Good. Good examples, Jose. Entonces, parents, padres, relative, pariente. Okay. Thank you. Next word. Y viene a participar Yesenia. Okay. Realice. Realize. Mm-hmm. English word to realize. Spanish translation, darse cuenta. Example, I you realize what time it is? Realize. To do, carry out. Spanish word, realizar. English translation, to do, carry out. Example, we will do the project together. Together. Good. Entonces, realize in English, realize es, lo traducimos a español como darse cuenta. No me di cuenta o me di cuenta. I just realized what time it is. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué hora es? Realizar o elaborar algo, entonces es el verbo to do o el verbo carry out. Carry out. Ese es un phrasal verb. Carry out. ¿Qué significa? Realizar. We will do the project. Ok, entonces nos regalas dos ejemplos. Yesenia, ¿cierto? Sí, Yesenia. Y en el chat vamos compartiendo los demás ejemplos. Sería... I to realize the
Si quieres, pasa al siguiente verbo. Son verbos. Realize. I have carried out the tax. I carried out, no usamos el have. I carried out the tax in the morning. The tax in the morning, good. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de Yelixa. Dice, I realized I don't have money. I realized, me di cuenta. O me doy cuenta. Ah, está en pasado, realized. I realized I didn't have money. Or I don't have money. Me di cuenta que no tenía dinero, me di cuenta. I realized the failure. Me di cuenta de next word. Y nos ayuda a leer. Tomás Bernet. Tomás Bernet. English word. Record. 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 Spanish translation. Grabar. Example, he record the class. Recorded the class. Mm-hmm. Spanish word, recordar. English translation, remember. Example, do you remember the answer? Very good. Entonces, record es grabar. Remember es recordar. I record the video for the next meeting. My son realized he forgot his folder. No usen el tú antes del realize. Es que como no está conjugado, él les muestra el verbo como to do, to be, to record, to study, to walk, to play. Sí, pero cuando usamos el verbo en la oración, le quitamos el tú. I record the video. Okay, Tomás, can you give me some examples? I record the game. Mm-hmm. You remember? I don't remember the last night. You don't remember what you did last night. The party. Good. Good examples, guys. Excellent. Okay. Now, let's practice. Tenemos un pequeño ejercicio por acá. Ay, no. Dejé de compartir pantalla, perdón. Vamos a practicar con estos y nos vamos a los breakout rooms. Entonces, aquí tengo una oración y las dos opciones entre paréntesis. Díganme cuál es la correcta. Leo y me dicen cuál es la correcta. She was attending or assisting to our English class, but not anymore. ¿Cuál es la palabra correcta? Attending or assisting. Attending. Very good. She was attending to our English class, but not anymore. Next word. The forms or the shapes are in the red carpet or folder. Please take one and fill it out. Aquí tenemos dos. A ver, ¿cuál será? The forms and carpet. The shapes folder. Are forms in the red folder. Folder. Forms and folder. Forms and folder. Muy bien. Forms, formularios, folder, carpeta. Los formularios están en la carpeta roja. Por favor, toma uno y llena. My husband received a advertisement or warning
for being late to work? Warning. Advertisement. A ver, ¿cuál será? Escuché, uno dijo advertisement y otro dijo warning. Warning, warning. Warning, warning. ¿Qué significa warning? Advertencia. Una advertencia por llegar tarde. Claro. Muy bien. Very good. Did she have any success or any exit in her business? Success. Con el sonido fuerte acá. Success. She worked in a shoes factory or fabric for 3 years. Factory. She worked in a shoes factory. Okay, I'm sorry, I didn't do or didn't realize that you were angry. Realize. And last word, she left her parents or relatives and went to live with a relative or parent in Germany. She left her parents and went to live with a relative in Germany. Very good, Ruben. Yes. She left her parents and went to live with a relative in Germany. Excellent. So, voy a hacer los breakout rooms. Les voy a mandar una hoja de actividad donde con su compañero, van a estar en pareja, van a leer oraciones y escoger la palabra correcta. Van a tener false friends en esa actividad. Entonces, lean juntos, analicen juntos y decidan cuál es la palabra correcta para esta oración. Creo que enviaré la imagen. Voy a enviar la imagen por aquí al chat. Si no lo logran ver, escríbanme para mandarlo entonces por WhatsApp.